desarrolla hoy la segunda edición de Almonte Ciencia. Manoli, cuéntanos desde la concejalía, ¿cómo se acoge esta actividad y quiénes las organizan? Bueno, buenos días. Es una actividad, como estáis viendo, lleno de vida, llena de ciencia, que es de lo que se trata. Bueno, esto comenzó el año pasado, hicimos la primera feria de la ciencia, aunque sí que estaban haciendo desde los institutos, ya se hacía la ciudad ciencia, pero organizado de esta forma, pues el año pasado y esta, bueno, está teniendo un resultado estupendo. Están participando todos los centros del municipio, tanto los de Almonte, El Rocío y Matalascaña. Y los que están organizando esta feria de la ciencia, pues son los IES, tanto la Ribera como el Doñana, la SEO, AFCAL, está también la Asociación Astronómica Per Mercader, efectivamente, no quiero dejarme ninguno, la obra social La Caixa, y Guías de Doñana. Son los organizadores de que hoy, bueno, esté dando el resultado que está dando esta segunda feria de la ciencia. Los científicos son los niños del instituto, entendemos, ¿no? Efectivamente. Desde el IES La Ribera y el IES Doñana, pues han trasladado aquí todos los niños con sus experimentos. Y aquí, bueno, pues tenemos, como se está viendo ahora mismo, están en plena evolución, están haciendo experimentos, dando explicaciones de por qué se realizan, cómo se realizan y demás. ¿Cuántos niños han pasado en esta mañana por aquí de jueves? Bueno, pues esta mañana ha habido como unos 200 y pico de niños lo que han pasado a lo largo desde las 10:30 que se abrió hasta las 1:30 que vamos a tener la exposición. Pero después voy a invitar a que pueda participar toda la ciudadanía, porque a las 5:30 volvemos a reabrir con más actos, charlas, intervenciones, fotomatón, en fin. Una tarde pues para que disfruten los niños y también los mayores. Invito a toda la ciudadanía que se acerque a la Ciudad de la Cultura, bueno, y experimenten todo lo que ellos están haciendo. Una buena jornada de convivencia a través de la ciencia, algo muy novedoso en el municipio. Muchísimas gracias, Manoli. Gracias a vosotros. Saludamos a Miguel y a Juanlu. Ellos están hoy están ellos aquí ofreciéndonos cómo divertirnos y aprender con la ciencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel, cuéntame cuál es la parte en la que tú estás desempeñando la ciencia. Pues mira, hemos cogido una bola de algodón normal y como la mayoría de personas creen, al meterla en alcohol, pues la bola arde, ¿no? Pero no quema, porque el algodón, como explica mi compañero Juanlu, es un mal conductor térmico y hace que el calor no llegue a nuestra piel. Oye, ¿es divertido aprender con la ciencia a través de la ciencia? Pues sí, la verdad, es divertido y aparte es otra forma de aprender, básicamente. Y se te hace más amena y más fácil. ¿De qué instituto venís? De La Ribera. Oye, ¿sabíais acerca de este, bueno, pues de este aprendizaje del fuego? No. Nuevo conocimiento. ¿Qué os dicen los niños a los que le habéis enseñado pues esta bola de fuego que no quema? A ver, algunos no lo asimilan bien, dicen que es magia, otros que hacemos trampa, pero al fin y al cabo la mayoría se sorprenden y consiguen lo que nosotros queremos, que es que aprendan un poco de ciencia. Ángela y Lucía vienen del Instituto de Enseñanza Secundaria La Ribera y nos vais a explicar algo. Oye, que yo no sé si esto es posible o no. Cuéntame, Ángela, Lucía, ¿qué pasa con la arena? Mira, tenemos dos vasos con agua, ¿vale? El agua y la tierra son la misma. Pero si echamos este agua aquí, esta tierra aquí, lo más lógico es que se va a mojar. Pero aquí no pasa lo mismo. Es arena normal y corriente, de un parque.
Aquí no se disuelve la arena, echamos. Porque le hemos echado este spray. Es un spray impermeabilizador. Que funciona como una sustancia hidrofóbica que al echarlo en la arena crea una capa que va a repeler el agua. Y funciona como si fuera un chubasquero, se moja solo la primera capa. ¿La arena de abajo no está mojada? Mira, está seca, completamente seca. ¿Para qué se puede utilizar esto en la ciencia? La verdad es que no lo tenemos muy claro, pero es impactante porque está claro que la arena se va a mojar si la echas en agua. Pero ahí... O sea, se consigue manipular, ¿no?, los elementos gracias a algunas sustancias, en este caso a lo que habías echado. Que permiten hacer esto. Oye, ¿qué impresión han tenido los niños que han venido de los colegios cuando han visto que la arena no se moja? A ver... Su cara ha sido de impresión absoluta porque se esperaban que se fuera a mojar también. Y cuando han visto que ha caído en forma de caracol, pues han quedado impactados. Para vosotros, esta experiencia, ¿cómo está resultando la ciencia, esta segunda edición de Almonte Ciencia? Pues para mí la verdad es que es muy, no sé, además de que me gusta la ciencia, pues muy gratificante ver a que la gente se sorprenda al hacer tú un experimento que, no sé, que te gusta, ¿no?, y que disfrutas haciéndolo. Entonces, pues eso, la verdad. A mí me gusta mucho hacer este tipo de experimentos y de cosas para el público. Buena iniciativa, ¿verdad? Hay muchos niños que nos han dicho que les gusta la ciencia y todo eso, y le hemos animado a que lo hagan en casa porque es súper fácil, porque la tierra se consigue en cualquier lado y la arena también. Y esto comprándolo en cualquier tienda también. Sí. Bueno, gracias por enseñarnos esta magia, que no es magia, es ciencia. Hasta luego. Adiós, gracias. Saludamos a Juan. Juan viene del Instituto La Ribera y nos va a contar algo muy curioso con limones. Juan, ¿hoy qué nos estás enseñando en Almonte Ciencia? Hola, os voy a enseñar cómo hacer una batería con limones. ¿Con limones? Con limones. A ver, y eso, pero si los limones son naturales, ¿no? Como, a ver, cuéntame. Sí, pero vamos a crear, con el limón vamos a utilizar como si fuera una pila. Le vamos a poner un polo positivo que va a hacer la moneda, que es de cobre, y un polo negativo que es un tornillo, cualquier tornillo que es de zinc. Y hay que conectarlo entre sí mediante positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y vamos a dejar dos polos opuestos libres para comprobar la corriente. Este circuito que estamos enseñando aquí solo tiene un voltio de potencia. Lo que puede encender es una LED, como máximo. Pequeña, ¿no? Sí, porque los limones es algo natural que como máximo es mucho ya encender una LED, porque tiene un vatio de potencia. ¿Qué necesitaríamos para hacer esta batería? Hacer esto, sí, necesitamos dos limones, los partimos por la mitad, cuatro monedas de 5 céntimos y cuatro tornillos y cable de cobre que se puede encontrar en cualquier ferretería. ¿Cómo va? Porque realmente es súper curioso. A ver, Juan. Es un circuito que está conectado de positivo, negativo, positivo, negativo. Tenemos estos dos aquí, estos dos polos opuestos, que aquí es donde medimos la corriente, en estos dos, con este aparatito. Este aparatito se llama un multiómetro que sirve para medir la corriente eléctrica. Si lo ponemos, si este es el polo positivo del aparatito y este es el negativo, si lo ponemos igual al limón, el aparatito sube, es decir, el aparatito muestra la corriente, marca la electricidad que tiene el limón. Solo tiene un vatio de potencia, que puede encender estas bombillitas LED que tenemos aquí. Bueno, para las lucecitas de Navidad valen, ¿no? Sí, para las del árbol vale. ¿Qué te parece esa experiencia con la ciencia? Pues la verdad me parece estupendo, me parece que esto se tenía que haber hecho antes y que yo creo que esto se tiene que hacer todos los años, que no se puede perder porque es una cosa estupenda para el pueblo, para el monte, para que todos los colegios y todos los centros conozcan cómo trabajamos los institutos de la ciencia.
porque hay muchos colegios que no saben cómo se trabaja. Entonces, pues nosotros aquí le enseñamos lo que hacemos todos los días, los experimentos que hacemos en física y química, en biología. Haciendo también para divertiros a la vez que estáis aprendiendo, claro, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el que más te ha impactado a ti que hayas conocido? A ver, sí, de todos. Yo creo que... Oh, es que hay muchos buenos, ¿eh? Por ejemplo, mira, ese que tenía ahí, mojado un papel en agua y no se quema. Se llama... que no quema billete, se llama el experimento. Aquel de allí también es muy gracioso porque dibujaba un dibujo con un rotulador en un azulejo, en cualquier azulejo de una pared, y si le echa agua, el rotulador se levanta, la tinta del rotulador se levanta hacia arriba. ¿Cuáles han sido las impresiones de los niños cuando han venido y han conocido esto? Con este mío se han quedado impresionados porque ellos creían que la electricidad solo puede venir de la corriente de casa, ¿no? Y me han preguntado, ¿puede cargar el móvil? ¿Y se puede? No, porque tiene muy poca potencia. Solo tiene un voltio, no tiene potencia para cargar el móvil suficiente. Pero sí has aprendido a crear electricidad, ¿verdad, claro, Juan? Increíble. Claro, y a formar circuitos. Gracias. Sí, muchas gracias a vosotros. Saludamos a otras científicas del instituto. Venga, decidme vuestros nombres. Virginia. Hola. Soy Victoria. Alba. Virginia, Victoria, Alba. Hoy nos vais a llevar a un proceso científico que es muy normal en cualquier ser humano y animal, pero que quizás no nos paramos a pensar en cómo sucede. Contarnos qué tenéis aquí, que madre mía la impresión que da. A ver, contadnos. Pues mira, aquí tenemos unos pulmones y un corazón de cerdo, y a través de esto estamos intentando explicar el proceso respiratorio, la inspiración y la expiración, cuando cogemos aire y cuando lo soltamos. Y mira, os vamos a hacer una prueba. El proceso de coger aire y de soltar aire, son pulmones de verdad. Esto es el proceso de inspiración, cuando inspiramos, cuando cogemos aire, y al expulsarlo la expiración, pues se deshincha. ¿Esto realmente cuándo lo habéis visto? ¿En qué tipo de clases? Pues este departamento de ciencia hizo también la Semana de la Ciencia en nuestro instituto, y a partir de aquí tuvimos conocimiento de este tipo de actividad en biología. ¿Qué os han contado los niños que hoy han aprendido, al igual que lo estamos haciendo nosotros desde Doñana Comunicación, cómo funcionan unos pulmones? ¿Qué os han contado? Bueno, pues todos estaban asombrados, ¿no? Porque ve esto, no se ve todos los días, y la verdad que se quedaban boquiabiertos, como cualquiera. Y yo creo que, bueno, han aprendido muchas cosas hoy. Bueno, vamos a saludar a Alba. Alba, dime qué tienes aquí en las manos. Pues a ver, esto es un corazón de un cerdo. Y lo que voy a explicar aquí es las partes del corazón, cómo está formado y los procesos que realiza. El corazón es el órgano encargado de repartir la sangre por todo el cuerpo. Y está formado por cuatro cavidades, las dos aurículas y los dos ventrículos, a los que llega la sangre a través de las venas y sale a través de las arterias, que como podéis ver se sitúan en la parte de atrás. Estas serían las dos arterias y estas las venas. Podemos saber que son las arterias porque están formadas por un cartílago más grueso, ya que tienen que estar protegidas para evitar su ruptura al bombear fuerte la sangre. Y aquí lo he abierto para que comprobéis cómo la parte izquierda es mucho más gruesa que la derecha. Y esto es debido a que la parte derecha solo tiene que llevar la sangre hacia los pulmones, mientras que la parte izquierda la tiene que repartir hacia todo el cuerpo. Por eso, al tener que bombear mucho más sangre, pues el músculo es mucho más grueso y está mucho más fortalecido. Increíble saber cómo funciona nuestro corazón, ¿eh? Además, un órgano muy importante para la vida. Alba, ¿qué te ha parecido esta experiencia de Almonte Ciencia? Pues es muy bonita, la verdad, porque la gente no piensa que el corazón es como lo ven en los dibujos. Y el corazón en realidad es como un círculo que no tiene la forma peculiar que todos piensan.
gracias por disfrutar y por enseñarnos a través de la ciencia. Vaya trabajo peculiar el vuestro, hoy. Gracias.
han contribuido a lo largo de la historia.